estamos muy bien representados por ustedes. Hacen y han hecho siempre una labor extraordinaria, sobre todo en este municipio. Es el único municipio a nivel nacional, junto, o el primero, no es el único, pero sí es el primero, que tiene un reglamento para la prevención, control de incendios y siniestros para la seguridad civil en el municipio. Bueno, ustedes como precursores, como iniciadores, los escogimos esta bella ciudad por esto. A todas las personas que están presentes en este acto tan importante, que realmente me da un gran gusto que aquí en Tijuana se haya dejado esta campaña nacional de protección contra incendios, que es algo que tenemos que, desde niños, me da mucho gusto que estén niños allá atrás, que entiendan la problemática y la importancia de lo que es prevenir una tragedia. Realmente, en nuestro país, estamos aún muy atrasados, años luz, 30 años se me hace poco, porque la normatividad en la mayoría de los estados y los municipios está peor que muchos países del cuarto mundo, no dejemos el tercer mundo. Muchos de los implementos de prevención o de combate de un incendio en un edificio, pues son a criterio o al gusto del propietario del edificio. No hay una reglamentación. Y quiero poner eso de ejemplo. Aquí en Tijuana tenemos edificios de 20 niveles y no tienen aspersores o anunciadores automáticos. ¿Por qué? Porque el propietario de ese edificio dijo, vamos a reportarlo para aquí. Acaban de dar cuenta, ¿no? Sin embargo, vemos empresas de un solo nivel con rociadores automáticos. Vemos otros nuevos hoteles y hospitales ya con rociadores automáticos. La reglamentación en Tijuana ya los tiene. Este edificio lo sentimos seguros. ¿Se ven ahí arriba? Hay rociadores. Y para darles una idea de lo que hacemos aquí en Tijuana, si hubiera un incidente en este edificio en menos de 8 minutos, tendríamos aquí respondiendo 4 estaciones de bomberos, la central, la 1 que está en el centro, la 2 de la mesa, y en 4 meses la 17 que va a estar acá arriba en este cerro. Y en 15 minutos adicionales tendríamos 5 estaciones más. Ahorita sufrió un incidente en Tijuana, sin tomar en cuenta los bomberos que están francos, los voluntarios, tendríamos disponibles una fuerza de tarea de 17 máquinas extinguidoras, 17 tanques que van de 500 galones a 2.500, aparte otros autotanques que traen 30.000 litros, unas 3 ambulancias, unas 4 unidades de rescate y es una más una fuerza operativa ahorita. Una vez que se corre la voz, y aquí los compañeros bomberos que están presentes y son testigos, sería una parvada de bomberos y le entramos con todo. Nos interesa mucho y nos preocupa y nos ocupa la atención de los siniestros, pero lo que tenemos que nos surge del país es ese cambio cultural, que se adecue la legislación, que no sea justo el propietario de la empresa, del edificio de apartamentos, del hotel, del hospital, vaya hasta los hospitales de gobierno y las instalaciones de gobierno, que a veces son las que menos cuentan con los implementos contra incendio adecuado, y no solamente esos implementos, sino la capacitación de su personal, pero que no sea un papelito, que sea una realidad. Yo felicito a la organización de este evento y les insisto que no bajemos la mano. Cuando se ha tenido la experiencia de trabajar en urgencias y ver lo que significa la atención de un quemado, y cuando ese quemado es familiar de alguno de ustedes, yo estoy seguro que cambiaría nuestra forma de pensar sobre el hecho de que cuando se está invirtiendo en sistemas de prevención, en sistemas de protección, no es un gasto, es una inversión para salvar una vida o para evitar una gran tragedia. Así es que felicidades a todos ustedes, felicito a los nuevos cuerpos de bomberos, que es un grupo heroico que yo considero de los mejores capacitados y equipados de la República Mexicana, porque lo más importante no solamente son las herramientas, sino la voluntad y la capacitación de todos ustedes. Felicidades y hoy, viernes 1 de julio de 2016, siendo las 10 horas con 53 minutos, en Tijuana, Baja California,
Declaro formalmente inaugurada la segunda campaña nacional de protección contra incendios 2016. Enhorabuena y muchísimas felicidades a todos ustedes.